Estamos en San Blas de Cartago y vamos a conocer a Chepito, un agricultor que ayuda a otros a salir adelante. Vamos. Cuénteme, a mí me interesa mucho conocer sobre el trabajo que hace usted de todo el conocimiento que ha acumulado a través de los años, transmitírselo a las demás personas. En esto, si no se capacita a la gente, no se puede trabajar. Pues es como muy específico. Todo tiene sus medidas, todo tiene sus cuidados. Para esto, para pasar de los cultivos tradicionales, que es de la zona, a un cultivo nuevo, ¿verdad? Hay que capacitar muchísimo. O sea que son cultivos exóticos, son cultivos gourmet, no es lo corriente, ¿verdad? No es lo tradicional. ¿Por qué es tan importante, Chepito? Estás proporcionando a una familia un mejor bienestar. Es decir, está viviendo mejor. Antes tenía más problemas, ahora tiene menos problemas. Y a mí el tiempo no me interesa. Es decir, yo tengo mi propia compañía, mi propia empresa familiar, todos los hijos trabajan en empresa. Y yo, mi tiempo, lo dedico casi, voy a decirles tal vez de mi tiempo, un 40% a contribuir y ayudar a la gente. ¿Cuántos pelitos tiene? ¿Cuántos granos tiene? Esa es la cantidad de granos que tiene la mazorca. Cuando la larva se mete, empieza a comerse los pelitos. Es decir, si la larva se comió 10 pelitos, vamos a tener 10 granos menos. Nosotros no tenemos ningún secreto. Nada de secreto, por lo contrario. Ustedes produzcan bien y tienen un mercado seguro y un precio fijo. Y para ellos, eso es maravilloso. Y se va capacitando, se va preparando. Es muy intenso la capacitación y la preparación, la formación y sobre todo la motivación. Es más que todo, tiene que haber una gran motivación. Yo siempre le digo a los hijos, en este trabajo social hay que trabajar a tiempo y a destiempo. Usted regala de su tiempo dando la capacitación. Sí, pero además de eso yo tengo el hijo mayor, es agrónomo. ¿Verdad? Entonces, además, la consigna, o sea, el compromiso que tenemos él y yo, es no cobrar nada por esa capacitación. Chepito, ¿y usted tiene idea de cuántos agricultores ha ayudado? Son incontables, la verdad. Son incontables porque viven, son muchísimas las familias que viven de los mini vegetales. Tal vez que no tenían casita, ahora tienen casita. Tal vez que los hijos no podían ir al colegio. Y hoy van al colegio. Bruno, ¿cómo no va a estar contento? Y eso es incontable, la verdad. Cuando yo le digo que el 40% yo lo dedico a esto, es cierto. Chepito, déjeme darle las gracias. Gracias por el tiempo que me permitió compartir con usted, conocer su finca. Y gracias por su trabajo, de verdad. Yo lo dejo. Hasta luego, Chepito. Bueno, un placer. Bueno, Bruno. Nos vemos.